y todos los participantes de este encuentro de lanzamiento de la campaña Otoño-Invierno del programa Pro Huerta en el Centro Regional Buenos Aires Norte. Le doy la bienvenida al ingeniero Gabriel Varela, que en representación del director regional nos va a estar brindando unas palabras. Muy buenas tardes a todos los que estén presentes en esta videoconferencia. Es una verdadera satisfacción para mí en esta oportunidad representando a la dirección del Centro Regional Buenos Aires Norte, dar inicio a la temporada otoño-invierno en el Centro Regional a través de esta capacitación que van a estar a cargo de excelentes profesionales de nuestro centro. Hace apenas unos meses nos encontramos con algunos de ustedes celebrando el 30 aniversario de Pro Huerta en este mismo centro, con un ciclo de capacitación que fue récord en audiencias. Hemos tenido a través de las semanas números que orillaban entre 1.000, 1.200, 800 participantes, lo que nos dio una idea de que aún trabajando en condiciones adversas, en medio de la ASPO inédita y luego de la DISPO, podríamos seguir manteniendo contacto con la gente que trabaja con nosotros, o al revés, con quienes trabajamos nosotros. Esto también demuestra o ha demostrado la capacidad de resiliencia que tiene la gente para adaptarse a las circunstancias más adversas. Hoy empezamos otra nueva temporada, otoño-invierno, y lamentablemente seguimos con el mismo escenario. Y seguimos con la misma fuerza, con la misma voluntad para tratar de disimular todos esos problemas que aquejan a la sociedad y seguir vinculados con ustedes, manteniendo el contacto a través de la virtualidad. Deseo de todo corazón que este evento que hoy nos reúne tenga tanta convocatoria y tanto éxito como el que nos convocó hacia fines del año 2020. Yo no voy a hablar demasiado porque lo interesante viene después de mi aparición, pero quiero aprovechar, eso sí, la oportunidad para enviar un cálido agradecimiento institucional, ya excede lo personal, a quienes hacen posible en cada lugar en el que se encuentre desempeñando su actividad que el programa continúe. En primer lugar, a los huerteros y huerteras. Después a los promotores y promotoras, a los agentes de proyecto, a los agentes de extensión, y obviamente a los ministerios de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura, que son quienes hacen posible que el programa, ya iniciando su 31 año aniversario, siga vigente y tan vigente como entonces. Así que les doy la bienvenida, les agradezco estar ahí presente. Y sin más, la invito a Ana Laura para que comente en qué consiste el programa y qué es lo que vamos a estar viendo durante el tiempo que transcurre a partir de ahora. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por tus palabras. Agradezco tu presencia, que es muy importante en nuestro encuentro. Y también voy a agradecer la presencia de Carla Manino y de Verónica Spinnagel, que son referentes del Ministerio de Desarrollo Social y que están sumándose también hoy a esta iniciativa. Bueno, y a César Baldoni, como siempre, que nos está dando su apoyo, él es comunicador de INTA y nos está brindando el apoyo técnico y comunicacional para el día de hoy. Como mencionó recién Gabriel, yo soy Ana Laura Rossi, soy asistente regional de Pro Huerta, de nuestro centro regional, y como parte de la organización estaré acompañando hoy esta jornada. Como comentó Gabriel, a raíz de las restricciones que tenemos para hacer capacitaciones presenciales, tales como estamos acostumbrados en nuestro programa, y debido a las medidas justamente que tenemos que evitar para la propagación del virus que ocasiona el COVID-19, es que hemos decidido desde nuestro centro regional hacer este lanzamiento de la temporada de otoño-invierno a través de una modalidad de taller virtual, con la intención de acompañar con capacitación a las personas vinculadas al programa, ya sea a promotores, a agentes multiplicadores de instituciones, de organizaciones sociales, así como también destinado a familias que quieren
desarrollar una huerta de traspatio para consumir alimentos frescos e inocuos. Aclaro que esta modalidad de capacitación no es la única que vamos a desarrollar en nuestro centro regional, que se suma a otras tantas que se darán de acuerdo a las particularidades de cada lugar. Es importante destacar que el programa Pro Huerta es un programa que tiene alcance nacional, es llevado adelante por el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social en forma conjunta. Es un programa alimentario que está enmarcado dentro del Plan Nacional Argentina contra el Hambre y que tiene como objetivo fundamental contribuir a la seguridad y a la soberanía alimentaria de la población vulnerable. Debido a ello, bueno, y en medio de la pandemia, el programa no ha dejado de hacer sus actividades básicas y de acompañar, en la medida de las posibilidades, a los productores de la agricultura familiar. Entre sus objetivos fundamentales, el programa busca fomentar la producción agroecológica, está dirigido a familias y organizaciones de productores en situación de vulnerabilidad. También acompaña y promueve huertas de tipo comunitario y escolares. Desde un abordaje integral y de desarrollo sostenible, el programa impulsa la utilización de técnicas productivas amigables con el ambiente, aprovechando los recursos locales y el uso de tecnologías apropiadas que mejoran el hábitat y la calidad de vida de las familias productoras y de sus comunidades. Si bien el pilar básico de ProHuerta es la promoción para la autoproducción de alimentos para consumo, a la par de ello, durante estos 30 años de trayectoria que tiene ya el programa, 31 que estamos este año iniciando, fueron impulsándose diferentes herramientas programáticas para apoyo a la organización de productores, para la venta de excedentes y fundamentalmente para el apoyo de circuitos y canales cortos de comercialización. Quiero compartir con ustedes, si me permiten unos minutos, algunos datos de nuestro centro regional. En la última temporada, que se corresponde con primavera-verano, la que pasó del año 2020-2021, tuvimos en total un registro de 112 huertas escolares, 178 huertas comunitarias e institucionales y un total de 28.740 huertas familiares. De esos datos, en otoño-invierno del mismo año, la cantidad de huertas familiares había aumentado por la pandemia a 31.250 en nuestro centro regional, alrededor de un 10% más que en primavera-verano. Y si lo comparamos con el otoño-invierno del 2019, habían aumentado un 25% más las huertas familiares durante la pandemia. En relación a las huertas escolares y comunitarias, en cambio, los números fueron menores que en el año anterior a la pandemia, debido a las restricciones de algunos lugares para poder funcionar. Todo este trabajo que lleva tiempo, dedicación y compromiso es llevado adelante por los técnicos del programa, en articulación con una red de instituciones y organizaciones sociales que se suman al trabajo de capacitación, asistencia técnica y seguimiento que realizan los técnicos desde sus agencias de extensión o desde sus sedes de experimental. También es importante mencionar que en todo este trabajo participa el voluntariado del programa, que con la figura de promotores de ProHuerta, como nosotros los llamamos, en sus diversas modalidades, ya sean promotores voluntarios, institucionales, comunitarios o escolares, coordinados por los técnicos, acompañan a las familias e instituciones que se suman al programa con iniciativas de diferente índole, acompañando todas las actividades que se realizan en cada lugar. En nuestro centro regional contamos con alrededor de 800 promotores de distintas modalidades. Valga para ellos nuestro mayor reconocimiento, ya que sin su apoyo desinteresado no podríamos llegar a tantas familias. A estos datos que mencioné hay que sumarle también el trabajo de asistencia técnica y acompañamiento que se hace a proyectos productivos, a organizaciones de productores, en ferias, y todas las actividades de seguimiento que se realizan de manera continua a partir de un entramado de técnicos de INTA,
técnicos del Ministerio de Desarrollo Social, instituciones, organizaciones y promotores de cada territorio. Para poder llevar adelante todas estas actividades, les cuento que nuestro centro regional comprende 4 estaciones experimentales con sus agencias de extensión, en donde pueden encontrar a 27 profesionales que trabajan en el marco del programa Pro Huerta, comprendido dentro de la estrategia de extensión en cada territorio. Si desean contactarse, les dejaremos en pantalla un enlace con un mapa donde pueden ubicar la sede de INTA más cercana a su localidad y conocer así todas las actividades que se desarrollan allí y puedan de alguna manera sumarse en las que más les interesen. Y para no demorarlos más, quedan los contactos en pantalla cuando los necesiten para ampliar la información y nos vamos a introducir entonces ya de lleno en el taller de hoy para escuchar e intercambiar sobre recomendaciones básicas y fundamentales con todo lo que necesitamos saber y que nos llevarán a tener una buena producción de otoño-invierno. Les voy a dar la palabra entonces a las 2 profesionales de nuestro centro regional que expondrán sobre aspectos a tener en cuenta para la siembra de otoño-invierno. Una de ellas es la ingeniera Paula Ferrere, que pertenece a la Agencia de Extensión de 9 de Julio, ubicada en el área de la Estación Experimental INTA Pergamino. Y por otro lado, vamos a escuchar a la ingeniera Elena Renoulin, que trabaja en la Agencia de Extensión de la Experimental de Delta. Tengan en cuenta que si surgen dudas sobre la temática, pueden consultar en el chat o pueden hacer comentarios que enriquezcan el tema. Y al finalizar las exposiciones nos vamos a tomar unos minutos para poder responder a todas las preguntas que hayan surgido. Así que bueno, ahora le doy la palabra ya a Elena para comenzar con la primer parte de esta charla-taller sobre huerta de otoño-invierno. Adelante, Elena. Bueno, muchas gracias, Ana. Vamos a comenzar compartiendo la pantalla. Paula comparte la pantalla para mostrarle algunas explicaciones acompañadas de imágenes. Siempre son más fáciles de interpretar. Bueno, como les decía Ana, vamos a comentar algunos tips para armar la huerta agroecológica familiar en esta campaña de otoño-invierno. Antes, les quería comentar, yo me gusta tomar las iniciativas o las consultas que me llegan como para armar la charla, y en este caso, para iniciar, la pregunta es, ¿dónde ubicamos la huerta? Bueno, tomé la imagen de un promotor del Delta, de Mati, que me preguntaba, tengo este espacio, ¿dónde ubicamos la huerta? Bueno, para aquellos que por primera vez vayan a destinar un lugar para la huerta familiar, es muy importante tener en cuenta ciertos factores. Como por ejemplo, como vemos en la imagen, hay gallinas sueltas en el parque. Entonces, es muy importante delimitar el espacio para que no ingresen las gallinas a remover, a buscar las semillas y las lombrices y nos desparramen todo el trabajo. Tampoco tienen que ingresar los perros y gatos que tengamos, porque también les gusta la tierra removida, van a ir ahí donde nosotros estuvimos trabajando y van a hacer sus necesidades. Eso es un riesgo para nosotros que manipulamos el suelo, y también pueden quedar en el espacio donde vamos a producir alimentos ciertos patógenos. Entonces es muy importante hacer una limitación de la huerta. En otras charlas se comentarán los tipos de delimitaciones que se pueden hacer, pueden ser verdes, pueden ser con alambrado, pueden ser con maderas, con los materiales que tengamos, pero darle una delimitación en el espacio. Además, en esa mesa de trabajo que vemos, hay un planificador del programa Pro Huerta, yo lo tengo acá, y ustedes pueden bajar el PDF, que ahora los compañeros lo van a subir al chat para que puedan también ustedes compartirlo. El planificador nos va a dar un montón de información que es necesaria para organizar nuestro trabajo en esta campaña de otoño-invierno.
Ahí Matías lo que hizo fue embeber unas semillas, las más grandes de esta campaña otoño-invierno, que son habas y arvejas, para los que reciben el kit pampeano. Muchas veces es una recomendación embeberlas porque son semillas muy grandes que requieren alto grado de humedad en el suelo para iniciar su proceso de germinación. El resto de las semillas están dispersas, tiene un anotador, porque es bueno que sepamos qué vamos a sembrar en cada espacio. Y lo dejemos reservado, esas notas, para campañas siguientes y tener datos para organizar la rotación. Además de esto, sobre todo en la campaña de otoño-invierno, una limitante muchas veces en nuestros espacios es la presencia del sol. Necesitamos el sol para esta campaña, para todas, pero en esta suele ser limitante. En el invierno tenemos el sol que sale directo del punto cardinal este y hace un recorrido muy breve, o más breve que en el de primavera-verano. Entonces tenemos que recordar bien cuál es el recorrido que vamos a tener del sol en nuestro espacio. Y tenemos que chequear si tenemos algún obstáculo que nos deje llegar el sol, como por ejemplo una cortina forestal, árboles que no pierden sus hojas en otoño-invierno, como muchos de los que vemos en la foto, si hay alguna pared, todo lo que nos represente una proyección de sombra, tenemos que tenerla en cuenta al momento de ubicar la huerta. Otro factor muy importante para tener en cuenta es la disponibilidad y el acceso de agua para riego de la huerta y para el lavado de manos, hortalizas y las herramientas. Además del agua para riego, tenemos que saber si el espacio destinado, esa superficie destinada a la huerta, va a tener o no anegamiento cuando tengamos precipitaciones. Si el terreno, el agua de lluvia permanece mucho tiempo, se encharca, eso puede provocar daños en nuestro cultivo. Entonces, si podemos elegir el lugar, elegimos la zona alta. Y si no, hay otras alternativas que se charlarán en otros encuentros virtuales que tienen que ver con hacer huertas en espacios elevados, en canteros elevados, huertas verticales o en altura. Además, tenemos que disponer de un espacio, como siempre, donde podamos tener organizadas y ordenadas las herramientas. Entonces, las herramientas las guardamos en un lugar cercano a la huerta para que tener fácil disponibilidad, que estén protegidas del sol y de la humedad para que no se oxiden y se dañen. Lo mismo los insumos, como pueden ser los preparados caseros que tengamos para la huerta, o las semillas. Las semillas siempre tienen que estar alejadas de la humedad y del sol para que no baje el poder germinativo. Bien, continuamos entonces. Otra pregunta que suele ser frecuente es, ¿cómo distribuimos los cultivos en la huerta? Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Tenemos que pensar y proyectarnos en el tiempo el crecimiento del cultivo. Por ejemplo, en esta campaña otoño-invierno vamos a tener plantas muy voluminosas y de crecimiento en altura, como es la planta de habas. Y también necesitamos pensar que las arvejas de esta temporada van a necesitar algún soporte para poder crecer y enredarse, sean en cañas, como las que usamos para los tomates, sean un cerco que no les dé totalmente la sombra todo el día, o en algún tipo de alambrado para que las arvejas puedan treparse. También pensemos que hay plantas que exploran el espacio aéreo y otras el subsuperficial. Por ejemplo, el espacio que va a demandar una planta de ajo o cebolla, que va a crecer su bulbo en la parte subsuperficial, no es lo mismo el espacio que vamos a destinarle a una planta de acelga que crece muy voluminosa en el espacio aéreo. Por otro lado, pensemos en la permanencia del cultivo. Si volvemos un poquito al anterior, Pau, la permanencia del cultivo tiene que ver con el tiempo que va a estar ese cultivo en nuestra huerta. No es lo mismo
una especie que nosotros vamos a cosechar la semilla, como son las habas y las arvejas, a una planta de lechuga que vamos a cosecharla aún en estado vegetativo y una planta que va a tener un ciclo para nosotros mucho más corto en el tiempo. Y para evitar esos sombreados entre las plantas, tenemos que imaginarnos el volumen de crecimiento en relación a la proyección del sol en el espacio que dediquemos a la huerta. En estos canteros que tenemos acá, van a ver un cerco. Una promotora de la isla Talavera, quien le mando un beso, Rocío, nos facilitó la foto. Tenemos cómo ella está... Estas son fotos de otros años, ¿no? Tenemos un cantero con armado los camellones. El cantero le llamamos a ese espacio donde va a estar creciendo la planta y no vamos a pisar, por eso lo delimitamos con tablas. Lo mismo en la foto de la derecha, donde tenemos un cantero donde los niños están trasplantando ya plantines crecidos como para dejarlos en su lugar definitivo, y la seño Ale, que es una genia, le mando un beso, también promotora de este programa, está señalando en qué lugar los niños y las niñas van a trasplantar. Están haciendo una siembra en línea, alternando los cultivos y asociando especies. Ahora sí, Pau, pasamos a la otra. Bueno, ¿cómo sembramos en la huerta? Acá, como ves, hay un cantero de una escuela que está sobre el río Carabelas. Tenemos que tener en cuenta esto que le menciono. La distribución en el espacio. Como les decía, las proyecciones del volumen que va a ocupar cada especie y pensarlas entre líneas, para que no se choquen. Luego, la profundidad de siembra. Hay una teoría que nos va a servir para todas las especies. La profundidad de siembra tiene que ser el doble del tamaño de la semilla. Entonces, eso nos sirve como referencia para todas las especies. Por ejemplo, en esta campaña de otoño-invierno vamos a recibir semillas de habas que son muy grandes, y también vamos a recibir semillas de lechuga, de zanahoria, que son semillas muy, muy pequeñitas. Entonces tenemos que tener cuidado de no llevarlas muy en profundidad, porque o no nacen, o cuando nazcan van a llegar a la superficie unos tallos muy elongados y debilitados en busca de luz. Entonces, nuestra referencia es, la profundidad es dos veces el tamaño de la semilla. Por otro lado, la orientación con respecto al sol. Siempre pensemos el sol como recurso limitante en invierno. Vamos a tratar de captar todas las horas que podamos, sabiendo que el sol sale del este y se oculta por el oeste, y evitemos proyecciones de sombra entre los obstáculos naturales que podamos tener y el crecimiento entre las plantas en la huerta. Bueno. Muchas veces, ¿qué es una siembra en almácigo? Nos preguntan. Bueno, la siembra en almácigo, yo lo comparo con la sala de maternidad. Es un espacio al cual le vamos a brindar mucha atención, lo vamos a tener cercano a nuestra circulación diaria, porque vamos a tener que atenderlo todos los días, y vamos a utilizar un sustrato específico. ¿Qué es el sustrato? Es el medio en el cual vamos a depositar la semilla para que crezca. Va a haber una charla especial sobre sustratos, así yo les voy a decir solamente que es necesario que este sustrato para hacer los almácigos sea una tierra rica en nutrientes, puede ser lombricompost, el compost que nosotros vamos a elaborar, puede ser también sumarle en una tercera parte un sustrato bien aireado que nos permita que las raíces crezcan sin encontrarse con obstáculos físicos, ¿eh? Y también podemos mezclarlo con tierra suelta. Entonces, va a ser un lugar que podemos utilizar material reciclado, como en la foto de la derecha, que son vasitos que utilizamos y ponemos pocas semillas. En este caso hay dos semillas por cada vasito, luego hay una maceta. En la foto de la izquierda han hecho también la foto de una promotora,
del canal Alem, donde nos facilitó la imagen. Gracias, Josefa. Son plantines de lechuga que se cultivaron en un tacho para luego ser trasplantados. En este espacio vamos a tener muchos más cuidados porque las plantas son pequeñas y requieren mayores cuidados. Bien, vamos así. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué debemos evitar para sembrar en almácigos? Para hacer la siembra en almácigos tenemos que evitar la alta densidad. ¿Y qué es la alta densidad de siembra? La densidad vincula dos factores. Cantidad de semillas por superficie. Entonces, sabiendo que las semillas de ProHuerta tienen muy buen poder germinativo, esto significa que la mayor cantidad de semillas va a transformarse en condiciones adecuadas en una plántula, tenemos que pensar en el espacio que le vamos a destinar a cada uno. Por ejemplo, en la imagen que tenemos de la izquierda, que también nos facilitó una promotora, este del canal de Irigoyen, utilizó un cartón de maple de huevo para hacer sus plantines. Cosa que está muy bien la reutilización del material, además es cartón y puede luego trasplantarse directamente. Pero hay muchas semillas en ese espacio y vamos a correr el riesgo de romper las raíces, que son muy frágiles en esta etapa, cuando queramos trasplantarlo. Además, en los espacios reducidos de alta densidad de siembra, vamos a tener una alta competencia por recursos. ¿Y qué pasa? ¿Van a ser los nutrientes un recurso limitado? ¿Va a ser tal vez el riego un recurso limitado? Pero también vamos a tener competencia por recibir luz. ¿Y qué pasa cuando tenemos alta competencia por recibir la luz? Los tallos se elongan, se estiran, para ver quién llega más a la superficie para recibir más iluminación, y se hacen unos tallos muy débiles, que es factible que al trasplantarlo sea una situación de estrés tan fuerte que no la resistan o que demoren más tiempo del recomendado en hacerse fuertes y transformarse en una planta en el lugar definitivo de crecimiento de la huerta. Por otro lado, en este espacio, el riego agresivo nos va a desplazar las semillas hacia un lado. Nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Sobre todo en los almácigos, es recomendado que el agua de lluvia no les caiga directamente, porque una lluvia muy agresiva, muy torrencial, puede desplazarnos la tierra, desplazarnos las semillas. Si el recipiente es cerrado, nos va a depositar todas las semillas en un rincón y van a crecer todas encimadas. Entonces, la recomendación es, en una botella, perforarla con unos alfileres, la tapa, y hacer un riego suave por encima de los plantines y las plantineras. Por otro lado, hay que evitar ubicar a los almácigos en lugares, hay que evitar que sean sombreados los lugares. Los lugares tienen que tener una luz pareja para que no exista algunas modificaciones de las plantas en la búsqueda de la forma, modificación de la forma en búsqueda de la luz y que se elonguen los tallos. Bueno, sigamos. Entonces, cuando nosotros queremos producir plantines, tenemos que pensar en hacerlo de calidad. ¿Qué es un plantín de calidad entonces? Bueno, tenemos que observar el color propio de cada especie. Tiene que ser un color intenso, característico de la especie que nosotros estamos sembrando en almácigo. En cuanto al tamaño, bueno, tiene que tener al menos 3 o 4 hojas para que nosotros sea el momento adecuado para trasplantarlo, para que pueda transitar ese estrés de trasplante de la mejor manera posible. Por otro lado, el sistema radicular es la clave en la calidad de un plantín. Porque el sistema radicular es nuestra garantía de que esa plántula se transforme en una planta sana luego y produzca como esperamos que lo haga. Entonces, el sistema radicular está muy vinculado al sustrato que nosotros utilicemos. Por eso no debe ser un sustrato apretado, que se condense. Tiene que darle mucho espacio para el crecimiento de las raíces.
esos plantines de calidad tienen que estar libres de daños. Tenemos que controlar frecuentemente que no haya ningún insecto que se esté comiendo las plantitas, que no haya ningún hongo o alguna bacteria que esté generando daños. Y en cuanto a la forma adecuada, me refería al crecimiento adecuado, sin elongarse el tallo en búsqueda de luz, de los plantines. Bien. Acá podemos ver, la foto de la izquierda es una foto de la huerta que está en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Como ven, el tamaño es un tamaño familiar porque hay unos vasitos dentro. Lo que se recomienda para la realización y lograr una calidad de plantín es que nosotros evitemos la caída de la lluvia directa porque puede ser muy intensa y dañar los plantines, a través de la utilización de nylons, como es en este caso, que sean transparentes, o vidrio, si tenemos alguna cubierta de vidrio al menos, para protegerlos, y nosotros brindarles el riego necesario de la manera en que les comentaba antes. Aquí a la derecha podemos ver distintas especies, con unos colores intensos, las plantas se ven vigorosas, no tienen ningún tipo de señales de daño, y están todos los plantines cubiertos, han tenido muy buen poder de germinación. Bien. Bueno, quería comentarles que la campaña Pro Huerta, el programa Pro Huerta se suma a la campaña convocado por los derechos humanos referido a la plantación de 30.000 especies nativas. Y nosotros desde el programa nos sumamos a esta participación, cumpliéndose 45 años del golpe genocida, y bueno, fueron 30.000, por eso es el número que se propone para la siembra. Y como la memoria, al igual que la semilla, viene cargada de futuro. Bueno, continúa con la charla. Paula Ferrere, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Elena por esta excelente presentación. Y bueno, como complemento de tus pautas, voy a comentar en relación a los criterios o a qué tener en cuenta para comenzar nuestra huerta de otoño-invierno. Me voy a referir muy especialmente a todo lo que tiene que ver con la salud y el cuidado de nuestro suelo, que me parece que es un pilar fundamental, un socio fundamental en la productividad de nuestra huerta. También voy a hacer referencia a la importancia de la rotación espacial y temporal en nuestra huerta agroecológica familiar. Y finalmente voy a hacer referencia a las especies de servicio, especialmente las que tienen que ver con nuestra huerta de otoño-invierno. En relación al momento de inicio de la huerta de otoño-invierno, siempre en este momento del año tenemos esta inquietud de seguir con la huerta de verano, que es una huerta productiva, que es una huerta atractiva, que es una huerta colorida, o levantar todos esos cultivos y arrancar con nuestra huerta de otoño-invierno. Bueno, y ahí depende un poco de en qué momento del ciclo de cultivo estamos y a qué cultivo hacemos referencia. Por ejemplo, en el caso de la lechuga, que es una especie de ciclo corto, como ven acá en la fotografía de estas lechugas que ya están prácticamente finalizando su ciclo, tienen ya 20 hojas, están en un tamaño para ser cortadas, el criterio en este caso sería cortar esa, aprovechar esa lechuga y ya iniciar con especies del ciclo otoño-invierno. Del mismo modo, para el caso, por ejemplo, de una especie bianual, como puede ser la selga, como puede ser un perejil, y esta especie se encuentra inducida, como es este caso, que ya está inducida a floración, bueno, el criterio más lógico sería esperar a que la selga cambie el color de su hoja, que los frutos ya estén maduros, podamos cosechar esta semilla para tener para la próxima campaña y preparar el suelo para nuestro cultivo de otoño-invierno. Por el contrario, en el caso de aquellos cultivos largos que son los más demandantes en fertilidad de nuestra huerta, como puede ser una berenjena, como puede ser un tomate, vemos
la sanidad que tenemos en este cultivo, si los frutos tienen un tamaño ya para ser cosechados, bueno, podemos esperar a que esta especie finalice su productividad, finalice su crecimiento, y en ese caso, como bien comentaba Elena previamente, comenzar con la realización de plantines para que una vez que levantemos este cultivo, que si no tenemos heladas tardías, podemos hacer aprovechar este cultivo hasta el mes de mayo, bueno, de esta manera podemos sembrar, digamos, o plantar una vez que levantamos el cultivo y no perdemos tiempo en la siembra en estos meses que, bueno, tenemos mejor temperatura. También tiene que ver el estado sanitario. De nuevo, tengo en esta foto de la izquierda una calabaza que tiene buena sanidad, que tiene buen tamaño de frutos. Puedo esperar a que la calabaza madure en planta, que esto me garantiza una mayor durabilidad y conservación del ciclo posterior a la cosecha, pero si como en la foto de la derecha tenemos ya una planta de calabaza que presenta enfermedades fúngicas, que tiene frutos más pequeños, la recomendación sería ya levantar este cultivo e iniciar la preparación de los cultivos de otoño-invierno. Otra cuestión interesante que me gustaría detenerme es en la realización y en la aplicación de preparados caseros. Siempre en todas nuestras agencias es motivo de mucha consulta realizar preparados caseros, si en qué momento aplicar. Muchas veces vienen con la planta enferma o con la plaga y quieren una receta para aplicar para matar o para controlar la plaga. Recordemos siempre que estos preparados tienen una acción principalmente preventiva y no curativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mi cultivo está muy afectado y es un cultivo de verano que está terminando su ciclo y está muy afectado por alguna plaga, lo lógico y lo razonable sería levantar ese cultivo y no realizar una aplicación que aunque sea un preparado casero, siempre es un principio activo que no va a realizar su acción correcta en ese estado. Ahora, si la enfermedad o la plaga es incipiente y la planta se encuentra lozana, sí podemos ayudar o podemos corregir con un preparado casero. Y acá me meto en lo que me parece es lo más importante que quiero comentarles en esta charla, que tiene que ver con los factores que determinan la producción. Elena hizo referencia a la importancia de la luz, a la luz directa, a tener por lo menos 6-7 horas de luz directa a nuestra huerta de invierno. También, obviamente, al tratarse de una huerta en el momento más frío del año, bueno, las temperaturas son más bajas, podemos atemperar estas temperaturas más bajas con algún túnel, con algún invernadero, y en caso que usemos estas tecnologías, recordemos la importancia de la ventilación para no aumentar la concentración de dióxido de carbono, que como sabemos es un input muy importante en nuestro proceso fotosintético. Pero lo que nosotros más podemos controlar en este momento del año y donde nosotros tenemos que tomar la decisión de cuidar es en el ambiente de nuestras raíces. Sea que hagamos nuestra huerta en macetas y usemos un sustrato, sea que hagamos nuestra huerta en tierra, es muy importante que cuidemos el ambiente de las raíces. ¿Y por qué les digo esto? Si nosotros miráramos bajo nuestros pies, por ahí no nos imaginamos toda la diversidad de este complejo sistema dinámico, que tenemos raíces, que tenemos raíces vivas, raíces muertas, de árboles, de arbustos, de plantas leñosas, podemos tener animales vertebrados, animales invertebrados, como puede ser una lombriz, como pueden ser gusanos. También tenemos todo lo que es la microflora y la mesofauna del suelo, que es tan importante para regular todos estos mecanismos que suceden en el suelo y que tenemos que conocer para mantener nuestro suelo saludable. En ese sentido, si hacemos un estudio más
detallado de lo que contiene nuestro suelo, nos vamos a sorprender porque en un suelo sano, la mitad de nuestro suelo son poros. Y cuando digo poros, me refiero a agujeros, que es por donde circulan tanto el aire como el agua. ¿Y por qué es tan importante tener poros en nuestro suelo? ¿Por qué es tan importante el aire en el suelo? Ni más ni menos porque el aire que contiene oxígeno permite la respiración de las raíces. Y si las raíces no respiran, no pueden tomar tanto el agua que se encuentra justamente en esos poros, como los nutrientes que se encuentran en esa solución del suelo. Estos son uno de los principales componentes de nuestro suelo y que tenemos que cuidar siempre que hagamos un proceso productivo. La otra parte del suelo, que son los minerales, en un 45%, eso es una cuestión genética, es una cosa que viene con el suelo y nosotros no podemos modificar. Va a darle cierta impronta a un suelo arenoso, que va a tener quizás menos retención de agua, que por ejemplo un suelo arcilloso, que va a tener una mayor capacidad de retención de agua. Pero no es algo que nosotros podamos variar con nuestro trabajo. Donde sí tenemos incidencia fundamental, además de la conservación o no de los poros, es en la materia orgánica. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle qué es esto de la materia orgánica, que en un suelo sano esta materia orgánica ronda el 5% de total de nuestro suelo, pero que si ese suelo se encuentra degradado puede llegar a niveles mucho más bajos. ¿Y por qué es tan importante la materia orgánica? La materia orgánica tiene un montón de funciones en el suelo que ahora vamos a ver, pero si ustedes pudieran con un microscopio analizar cómo se disponen las partículas en el suelo, verían que, por ejemplo, la arena, la arcilla, se encuentran de una forma especialmente estructurada que permite justamente estos poros que les mencionaba antes, que pueden tener aire o pueden tener agua, pero que todo eso es posible gracias a la materia orgánica. ¿Y por qué es tan importante, además del mantenimiento de la estructura del suelo? Porque la materia orgánica es capaz de almacenar y suministrar los nutrientes para las plantas. Como les decía antes, estabilizar y mantener las partículas del suelo, justamente mejorar esta o darle la impronta a la dinámica del agua y del aire en el suelo por justamente la formación de esos poros, que pueden ser poros grandes, pueden ser poros chicos, y finalmente, y no menos importante, es fuente de carbono y energía para los microorganismos, que son los encargados de transformar los restos orgánicos en complejos orgánicos que constituyen la materia orgánica. Dicho esto, bueno, de nuevo insistiré con el rol fundamental del suelo en este soporte, no solo físico, esta fertilidad física que permite, por un lado, el anclaje de las raíces, pero por otro lado, la existencia de poros, que es donde se lleva a cabo el proceso de toma de nutrientes y de agua por parte de las raíces. El soporte químico, que esto, me encanta reflejar esto con una foto. Fíjense ustedes, cuando ven estas hojas de rúcula, ven el tamaño que tienen, el color, la sanidad, siempre esto es un reflejo de la salud de mi suelo. Si mi suelo está bien cuidado, voy a tener una producción. Por eso esto que decía antes, que si hablamos de un preparado casero, bueno, primero tenemos que ver un poco cuál es el motivo del ataque o de la plaga, porque muchas veces en realidad hay un problema en el suelo y eso se refleja en un estrés que después es a su vez captado por plagas o por enfermedades que atacan a nuestra huerta. Y por último, también esta importancia de conservar esta diversidad, esta microflora, esta mesofauna que tenemos bajo nuestros pies y que son los encargados y responsables de transformar, de descomponer todos estos compuestos orgánicos en esta materia orgánica que es estos complejos orgánicos que tienen los nutrientes disponibles para las plantas. De nuevo, mostrarles en una foto. Fíjense esta foto sacada al mediodía en un zapallito que está estresado, pero fíjense el color, fíjense
la sanidad de las hojas, esto seguramente está reflejando algún problema en el suelo. Lo mismo, fíjense ustedes, si no conservamos nuestro suelo libre de malezas, siempre la maleza es un competidor desleal con nuestras especies hortícolas, sea por el sombreo que le causan o por la mayor capacidad para tomar agua y nutrientes que nuestras plantas, siempre nos quitan vigor y nos realizan una competencia muy grande en nuestras plantas. Y bueno, finalmente, fíjense estos zapallitos, fíjense la productividad, el color de la tierra, que eso está reflejando justamente esto que decía. La fertilidad del suelo se expresa en la productividad que podemos o no encontrar en nuestra huerta. Y bueno, y entonces ahora también la pregunta, ¿por qué debemos hacer abono? De nuevo, cada vez que cosechamos un producto, siempre me mandan fotos contentos con un tomate grande, con una calabaza grande, pero bueno, eso es nutriente que sale de nuestro sistema productivo. Si nosotros no fertilizamos, si nosotros no abonamos nuestra tierra con esto que puede ser un compuesto, con un producto, digamos, natural y que lo podemos realizar en casa, estamos continuamente sacando nutrientes de nuestro sistema productivo. ¿Cómo hacemos el abono? También vamos a abordar esto en temas, en charlas más adelante, porque bueno, siempre hay cuestiones del manejo y de la realización que es muy importante conocer, pero brevemente contarles que siempre podemos separar nuestra basura, y esto también es una contribución importante a nuestro planeta, lo que es residuos húmedos, que es el consumo habitual que tenemos de cáscaras, de hierbas, restos de ensaladas, siempre vegetales crudos, no carne, no panificados, no aceites, y lo que son los residuos secos, ahora que estamos en otoño, se caen las hojas de las plantas, el pasto se pone seco, bueno, todo lo que sea seco, hojas secas, pasto seco, se debe intercalar en esta pila de abono que debemos realizar, que podemos realizar y que es tan necesario para, de nuevo, devolverle a la tierra todos los nutrientes que le sacamos en cada cosecha. También para el mantenimiento de nuestro suelo es importante la asociación de cultivos. Como decía Elena, esto de optimizar el espacio disponible, de combinar especies, de evitar el crecimiento de malezas, de si tenemos una plaga, no es lo mismo. Si tenemos 2 metros cuadrados de acelga y tenemos una viruela, nos ataca toda la acelga, que en ese mismo cantero introducir otras especies que hagan un mejor aprovechamiento del espacio y a su vez disminuyan el impacto de las malezas. También es importante la rotación temporal, o sea, veíamos la rotación espacial, la rotación temporal. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos agrupar nuestros cultivos en cultivos de hoja, como puede ser una lechuga, una acelga, una rúcula, cultivos de fruto, como puede ser un tomate, una berenjena, un morrón, unas habas o arvejas en el cultivo de invierno, cultivos de raíz, como puede ser un rabanito, una remolacha, una zanahoria, y las legumbres, que son los cultivos de servicio, que ahora vamos a hablar un poquito más, pero la importancia de no volver con un cultivo o con algún cultivo de esa misma familia en un lapso de al menos de 3 años. ¿Por qué? Hay una cuestión que tiene que ver con las plagas, que quedan en el suelo y a su vez después retroalimentan el sistema, y bueno, siempre estamos con alguna plaga enferma, este año hubo mucho ataque de arañuela, bueno, la arañuela pasa el ciclo, quedan en la zona y después vuelve a atacar con más intensidad a la primavera siguiente, y también por una cuestión de fertilidad y de alguna manera descansar el suelo de esa misma especie. También aclarar, por ejemplo, que en el caso del tomate, que pertenece a la misma familia del morrón, del pimiento, de las berenjenas y de las papas. Entonces, no volver ni con el tomate la primavera que viene, ni con ninguna especie de esa familia. Tratar de reemplazar, como decía, por ejemplo, una especie de la familia de las legumbres. También la importancia de mantener el suelo cubierto. Antes les decía, no tengamos maleza en nuestra huerta. Bueno,
tampoco es recomendable el suelo desnudo. Para eso podemos usar viruta, podemos usar paja de trigo, pero siempre que nuestro suelo esté cubierto. ¿Qué nos va a permitir eso? Por un lado, la pérdida de agua del sistema por evaporación, y por otro lado, nos previene del crecimiento de malezas. Si tenemos una buena cobertura, podemos retrasar el crecimiento de las malezas. Finalmente, no quería dejar de mencionar las especies de servicio. ¿Qué es esto de las especies de servicio? Bueno, las especies que pertenecen a la familia de las leguminosas, en nuestra huerta de invierno, las habas y las arvejas, son especies fijadoras del nitrógeno atmosférico. ¿Qué quiero decir con esto? Que parte de lo que yo me estoy llevando con la cosecha, lo puedo ingresar al sistema mediante la fijación que realizan unas bacterias que se encuentran en las raíces asociadas a nuestra planta de servicio. Entonces es importante, hay mucha gente que nos dice, no, pero esta especie no me interesa o no la como. Bueno, es importante sembrar todas las especies que tenemos en nuestra semilla, en nuestra bolsa de prohuerta, para no solo mantener una huerta diversa, sino también para brindar este descanso o este servicio a nuestro sistema productivo. También no quería dejar de mencionar la vicia, que se puede incorporar como una cobertura verde para aquellos suelos que por ahí están muy agotados o que vienen de mucha horticultura continua, como una forma también de recuperar esta fertilidad y estas características que el suelo va perdiendo con el continuo roturación y con el continuo uso de este sistema productivo. Bueno, por mi parte, nada más. Les agradezco muchísimo la presencia y quedamos a disposición para cualquier inquietud. Bueno, muchísimas gracias, Paula, Elena, han sido muy claras. Hay muchas preguntas, ahora César nos va a estar compartiendo las preguntas que hubo en el chat para ver algunas respuestas posibles, hubo comentarios también, la verdad que hemos hecho un recorrido bastante amplio de todo lo que es la producción o la manera, digamos, de las recomendaciones necesarias para poder hacer una buena producción en otoño-invierno. Así que, César, no sé si vos pudiste compilar las preguntas. Tenemos acá algunas. Bueno, quiero saludar a quienes se han conectado, casi 200 personas, así que muy bueno. Hay algunas que por ahí te queda vos, Ana Laura, porque ya nos están preguntando por la continuidad del curso, que vamos a adelantar algo al final, pero la primera tenía que ver con lo que planteó Elena, y ella habló del sustrato, entonces nos pregunta si se puede constituir el sustrato con viruta de madera, y después hablaba de la siembra y esta cuestión del tamaño, del doble, cómo se calcula el doble de la semilla, sobre todo en relación, imagino, a las semillas más pequeñas, ¿no? Así que estas dos van para Elena y su exposición. Bien, perfecto. Gracias, César. Con respecto al sustrato, la viruta puede utilizarse perfectamente, viene muy bien, sobre todo en zona de isla donde hay aserraderos. Recomendamos la viruta o el aserrín, mezclarlo con el lombricompost. Es muy bueno porque nos da, primero es un producto orgánico y además nos da la aireación necesaria para el crecimiento de las raíces y luego con el tiempo se va a compostar y va a ser parte del suelo de nuestra huerta. Además, ya que lo mencionaron, la viruta o el aserrín, está muy bueno y en las fotos de Pau que compartió se ve que se utiliza también como mantillo. Nosotros en una escuela, la 26 del canal del río Carabelas, utilizamos como mantillo. De paso agradezco al aserradero vecino que nos trajo un bolsón para utilizar de mantillo, que es una recomendación muy interesante para hacerse. Así que sí, el aserrín nos viene bárbaro, en dos funciones, como sustrato para los almácigos y como mantillo. También había una pregunta que yo traté de contestar en el chat, porque no quedó clara en mi exposición, si los almácigos necesitan luz. Sí, muchísima luz, todo lo que sea posible. Por eso es que utilizamos los nylon transparentes o vidrio, que en realidad lo que hace es protegerlos, si bien de las temperaturas extremas bajas,
evitar que el agua de lluvia me desparrame las semillas o le haga algún daño a la plántula, por ese lado. ¿Y qué otra cosa habías dicho, César? Y el tema de cómo calculo las semillas, vos planteaste esta cuestión de sembrarlas al doble de tamaño, pero bueno, imagino con las pequeñas hace más complejo ese cálculo. Sí, la idea es entender el trabajo que va a tener que hacer esa semilla para, al hidratarse, extenderse su nuevo brote hacia la superficie. Las reservas para todo esto están en la semilla, la fuerza la sacan de la semilla. Todavía no tiene la capacidad de obtener nutrientes para todo este esfuerzo. Entonces, una semilla bien pequeña tiene que estar protegida por una fina capa de sustrato, de suelo, pero cercana a la superficie. Distinto es una semilla de haba, que es muy grande, y la podemos poner dos veces la profundidad de su tamaño, porque tiene mayores reservas para acceder a la superficie y empezar a captar la luz. Así que mucho cuidado con las semillas pequeñas, no solo para no dejarlas en profundidad y que lleguen muy debilitadas a brotar, sino no sobrepasar la densidad de siembra recomendada, no poner muchas semillas en un mismo espacio. Bien. Hay una pregunta, tiene que ver, bueno, hay mucha gente que se ha conectado también de las ciudades, de Buenos Aires y también de ciudades más, de huertas más urbanas. Nos preguntan qué recursos hay para aprovechar más luz solar en una huerta, en lugares con balcón o patios más pequeños sobre, en el otoño e invierno, ¿no? Que siempre el sol viene con más inclinación. ¿Hay algún recurso, alguna táctica, alguna recomendación que pueden dar para esto? Continúo yo, Pau, después te dejo la posta. Hay propuestas de huertas en altura, justamente una de las causas es en las ciudades, está muy, muy recomendada porque nos permite aumentar la exposición del sol y que no se sombreen entre ellas. Entonces, todo lo que es huerta vertical nos va a permitir vencer este obstáculo de falta de luz. Bien, tenemos otra más técnica que nos pregunta cómo evitar hongos como el damping off en el semillero. Sí, por ejemplo, hablando de preparados, que una de las que estaba escuchando, una de las participantes quería una charla sobre preparados caseros y después, bueno, veremos qué se va a dar, así como se dio en primavera-verano. Es importante la ubicación de las plantas. Primero como método preventivo, porque siempre vamos a hacer un manejo integrado de plagas. Vamos a utilizar distintas estrategias para primero evitar el daño y luego algún paliativo para solucionarlo. Pero si yo tengo espacios ventilados y con alta luminosidad dentro de lo posible, ya estamos evitando la ocurrencia de enfermedades por hongos. Esa es una estrategia. Además, el riego debe ser en el suelo, tratando, dentro de lo posible, de evitar que el agua se acumule, por ejemplo, en unas plantas de crecimiento en roseta, como puede ser una planta de lechuga, el agua queda acumulado en el centro, y entonces estamos generando un ambiente excesivamente húmedo durante más tiempo, y eso puede generar la ocurrencia de hongos. Eso es todo preventivo. Luego, paliativo, curativo, hay preparados, por ejemplo, siempre cito a zonas de islas, pero crece de manera natural, es una especie nativa, la cola de caballo, que lo que hace es fungicida, tiene efecto fungicida. Entonces, luego, anticipándonos a la charla de preparados, podemos decir que es bueno tener en la campaña otoño-invierno un preparado de estas características para regar con él. O sea, regamos ya con un preparado fungicida natural que se hace a partir de la cola de caballo, machacarla, dejarla hacer como un té con agua caliente y ya dejarnos reservado ese preparado casero para, en caso de alguna señal de ocurrencia de hongos, podamos manejarlo. Bien, para Paula, que tocó el tema del compostaje, y consultaba sobre, bueno, si podían poner lombrices californianas en un cítrico que está en maceta,
pero podemos pensar en qué momento, ¿no?, del compost quienes tengan lombrices podrían utilizar o en qué contexto se pueden emplear las lombrices californianas. Sí, es interesante la pregunta porque yo siempre recomiendo de iniciar el compostaje primero, o sea, ponernos cancheros con una realización de un buen compost, porque en general la lombriz ya entra en el proceso en un estado más avanzado, o sea, el estado inicial del compost, que el compost levanta temperatura, la lombriz ahí podría verse afectado. Entonces, la recomendación siempre es ponernos cancheros con la realización de un buen compost, y cuando ya le tomamos la mano, lo que permite la lombriz siempre es acortar el periodo de compostaje. Pero es un animal que tiene muchos requerimientos en cuanto a temperatura, en cuanto a cantidad de agua, sea por exceso o por defecto, puede verse afectado. Entonces, siempre la recomendación es primero avanzar en el compostaje y luego, cuando sabemos compostar, sí, empezar con el manejo de las lombrices, que bueno, siempre requiere algún conocimiento adicional. Bien, y mencionados conocimientos adicionales, hay algunas preguntas que empiezan ya a ser puntuales, que fueron surgiendo mientras ustedes respondían, y que seguro van a ser respondidas en talleres donde abordemos, ¿no?, cada uno de estos temas se podría desagregar en un curso de huerta agroecológica. Así que me parece que es el momento, bueno, para pasarle ya a Ana Laura, que también puede adelantar algunas cuestiones sobre estas demandas que había, y comentarles que a los que están consultando por semillas y charlas, ahí volvemos a compartir el enlace con los contactos de los referentes de ProHuerta en el norte de Buenos Aires. En cada distrito hay una estrategia distinta de acuerdo a quienes intervienen, municipios, instituciones, promotores, promotoras, así que contáctense en cada lugar con el agente más cercano. Y pasamos entonces a Ana Laura para el cierre de este lanzamiento de la temporada otoño-invierno de ProHuerta en la región de Buenos Aires Norte. Bueno, gracias César, gracias a Elena y a Paula, que fueron muy claras nuevamente. Voy a mencionar de esto que vos habías comentado, César, de las preguntas sobre algunos temas, si se iban a seguir con las capacitaciones. Les cuento que estamos organizando entre toda la región de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, Buenos Aires Norte y Buenos Aires Sur, un ciclo de talleres, de encuentros, que se van a estar profundizando cada uno de estos temas y ampliando con otros, referidos todos a la huerta de otoño-invierno. Así que estén atentos porque ya ni bien cerremos la planificación de estos encuentros, que van a ser semanales y seguramente van a acompañar toda la campaña de otoño-invierno. Van a empezar a partir de abril, van a continuar mayo, quizá hasta junio. Así que estén atentos que pronto vamos a estar difundiendo el inicio y los contenidos para ese curso, para esa capacitación que también va a ser virtual y para toda la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, el resto, lo de las semillas, vos ya lo mencionaste, tienen que acercarse al lugar más cercano, a la localidad, de acuerdo a la localidad, al INTA más cercano, que va a estar seguramente el enlace en el chat para que ustedes puedan ver qué estrategia, acercarse a capacitaciones y a todas las otras actividades que se está desplegando a partir del programa. Agradezco a todos por compartir este encuentro de capacitación, espero que haya sido muy provechoso. Agradezco a todos los integrantes del Centro Regional que nos apoyaron en esta iniciativa, que colaboraron para concretar este encuentro, a cada uno de los técnicos que también estuvieron atrás de esta capacitación, a Paula y a Elena que prepararon estos temas con tanta claridad, y a todos los técnicos del territorio que están realizando la labor hoy en día para poder lanzar esta temporada. También a los promotores, a las instituciones, a todos los que nos acompañan. Así que muchísimas gracias a todos y nos estaremos viendo en las próximas capacitaciones que saldrán a difusión a partir de abril.